En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. En esta misa de acción de gracias por habernos permitido el Señor celebrar con fe nuestra fiesta en su honor, sobre todo para darle gracias por haber salido bien de nuestros compromisos, pero se llama Pascua de Veras. Así lo entiendo. Como fin de este momento de gracia que Dios nos ha dado. Vamos a disponer nuestro corazón para participar de la Santa Misa. Yo confieso. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Sean pues perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Siente. Hermanos, el libro del Deuteronomio nos recuerda lo que tenemos que hacer, lo mismo que el Salmo y lo mismo todavía más, el Santo Evangelio. Dice el libro del Deuteronomio: has oído al Señor declarar que Él será tu Dios, pero solo si tú caminas por sus sendas, guardas sus leyes y mandatos, decretos y escuchas su voz. Hermanos, fíjense que a veces como que nos cuesta mucho entender esta situación que vivimos actualmente, donde hay o es un mundo lleno de
egoísmo, ¿no? Lleno de, así como decir, yo tengo el poder, yo mando, yo hago esto, yo digo esto, y se cumple. O sea, el hombre quiere imponer su ley. Eso no es de él. Y es que, o sea, Dios no se equivoca. El hombre sí. El hombre comete errores. Dios no. Por eso, aquí como es común, que viene la situación de decir qué prefieres, el camino de Dios o el camino de los hombres. El camino de los hombres que está lleno de errores, de fallas, o el camino de Dios que es perfecto. Nos acostumbramos a vivir, ¿verdad?, en el mundo así como, con nuestras fallas, con nuestros errores, con nuestros defectos. Y nos cuesta mucho aceptar lo que Dios nos manda. Hoy el Señor te ha oído declarar que tú serás el pueblo de su propiedad, como Él te lo ha prometido. Pero solamente si guardas sus mandamientos, por eso Él te elevará en gloria, renombre y esplendor por encima de todas las naciones. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere decirnos? Que procuremos ganarnos la gloria de Dios. Lo del mundo aquí será, pero después de nuestra muerte nos vamos a Dios. Y si no hicimos lo que Dios nos había pedido, ¿cómo podremos llegar allá con Él? ¿O qué vamos a decir cuando estemos con Él? Y bueno, como dice el Evangelio, pero entonces eso es imposible. Fíjense que hoy que estamos dando gracias porque es la bajada de velas. O sea, que las cosas que han hecho ustedes, señores mayordomos, es por el amor a Dios. Es por el amor a nuestra fe. Y el Señor lo sabe. Todo el esfuerzo, todo el sacrificio que ustedes han puesto, el Señor lo conoce. A Dios nadie lo puede engañar, pues Dios todo lo ve. Y él se da cuenta cuánto sufrió cada uno de ustedes, los que hoy terminan su compromiso. Cada vez que hacemos algo de eso, y él sabe bien lo que cada quien puso para así salir adelante en esta fiesta. De tal manera que Dios da su recompensa a cada uno de ustedes. Siempre hemos dicho, siempre les he dicho y seguiré insistiendo, que nos muevan tres cosas. O sea, tú haz las cosas por tres razones. Uno, por tu fe y por tu gran amor a Dios. Dos, en el servicio que das a Dios encontrarás tu recompensa. Y tres, las cosas de la fe, lo que hacemos aquí, Dios lo toma en cuenta para nuestra salvación. Pero en comunión, común, unión, unión de todos. Todos unidos. La mayordomía es un signo de hermandad. La mayordomía es un signo de unidad y de que estamos unidos, comunión. Y salen bien las cosas. Y fíjense que hasta uno se siente satisfecho cuando ya cumplimos, porque salimos bien, porque todos estuvimos unidos, porque todos trabajamos juntos, porque todo, o sea, sí. Pero cuando uno escala para acá, otro para acá, uno se escucha en otro, ni hace caso en otro. No, ni a Dios le gusta lo que hacemos, porque no estamos unidos.
la mayordomía siempre debe estar unida. La mayordomía es un signo de hermandad. Y aquí estamos dándole gracias al Señor por todo lo que se ha hecho, por todo el esfuerzo y sacrificio de ustedes, sus familias, sus esposas, porque, ¿sí? Digo yo, pues estar con todas las ollas de las cazuelas no es tan fácil. Es una friega sabrosa. Pero todo eso, Dios te lo va a pagar. Dios te va a bendecir. El esfuerzo que hacemos por las cosas de Dios son bendiciones para cada uno de nosotros. El sacrificio que hacemos por salir bien de nuestros compromisos por la fiesta a Cristo tiene su pago. Un vaso de agua que regales, ese vaso de agua tiene su recompensa, dice Jesús. Y aquí nos está recordando, fíjense, no, o sea, como que viene muy de momento esta palabra de Dios. Hermanos, yo sí les pido que entendamos bien lo que dice aquí el Santo Evangelio. Aquí no se trata de que si hay o no hay enemigos, no, más bien que no haya. Que todos somos hermanos de una misma fe, que haya hermandad. No que haya enemistad. Y si algo hay, bueno, dice Jesús, amen a sus enemigos. Ámense, dijo, ámense ustedes, amen a sus hermanos. Y oren a los enemigos, decía la ley antigua, dice Jesús, ahora no. Amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian. ¿Para qué quiere Dios? Una hermandad. Una, así como decir, un trato y un trato a todos. Llegar a pensar y llegar a aceptar que todos somos hijos de Dios. Le damos gracias a Jesús por este momento. Le damos gracias a Jesús porque nos une. Aunque seamos de distintos, familias, o sea, de distintos apellidos, pero para Dios, aquí lo hacemos por la cuestión social, de distinguir uno de otro. Pero Dios, ya escuchamos que Dios hace salir su sol sobre los buenos y los malos. Y Dios manda la lluvia sobre los justos y los injustos. O sea, Dios no distingue a nadie. Y también, eso es lo que tenemos que aprender. No distingas a nadie. Que haya hermandad en nosotros. Porque esa hermandad es un signo de comunión que la iglesia pide y que la iglesia quiere. Hermanos, gracias a los que han cumplido su servicio, a sus familias, a sus esposas, a todas las personas que hicieron posible la fiesta. Gracias. ¿Por qué? Porque, pues sí, decían mis abuelos, hoy Dios nos ha dado la oportunidad de vivir la fiesta. Solo Dios sabe el próximo año. Pero lo que hicimos hoy, gracias a Dios. El Dios del cual nos esfuerzo y sacrificio. Y pues ya, los nuevos mayordomos, nada más les pido, ¿verdad? Les pido a todos que así como hacemos fiesta, les pido que, aunque sea una cosa pequeña, también dejen para la iglesia. Nos hacen falta unas vinajeras. A ver, me falta un hostiario y otras cosas más que le hice. Así como hacen fiesta. También tengo un recuerdo que le hice. Yo así he trabajado. Así he trabajado en todas mis parroquias de donde he estado. Así como gastas allá, también tengo un gastito.
Digamos, así como le digo, el pueblo, ¿te acuerdas? No. Más con la tecnología que luego nos sacan por televisión, ¿sabes? Ahora vamos a salir de televisión, nos están grabando. Pues a veces me tengo un recuerdo aquí para la iglesia, ¿no? Que se diga, ah, bueno, fui mayordomo de que esto, de que el otro, de que aquí, de que allá, que bueno, ¿verdad? No me olvides, porque si ya es tiempo, ya voy a cumplir gracias a Dios 3 años. Pero me estoy aquí y quiero que tengamos un recuerdo en la casa de Dios. Que también eso habla bien de él. Entonces, como dice la gente, como decimos nosotros, que vale la pena pues que estás trabajando, ¿no? Que vale la pena que estás así esforzándote. Dejo de recuerdo esto, dejo de recuerdo esto, pero bonito, por favor. Estamos viendo que algunas imágenes están deterioradas, también, pero vamos a ver. Primeramente Dios que nos ayude y que ya también se acabe la pandemia porque seguimos cuidándonos, ¿no? Entramos a la plena mano de Dios diciendo todos, te rogamos Señor. Te rogamos Señor. Bendiga, santifique y proteja a su iglesia. Te rogamos Señor. Que derrame su bendición sobre nosotros y nuestra comunidad. Te rogamos Señor. Señor, les perdón, reciba nuestra alabanza y hacerle gracias por todos sus beneficios. Te rogamos, que bendiga a los integrantes de esta mayordomía que ha cumplido su función y les pone sus bendiciones. Te rogamos, que les recompense abundantemente todo su esfuerzo y sacrificio. Te rogamos, que bendiga a sus familias y sus hogares. Te rogamos, para la nueva mayordomía, que el Señor les ayude, para que salgamos también igual, libres y bien, satisfechos de cumplir con Dios. Pidamos por tantos hombres de nuestra comunidad, a través de los hermanos, los ancianos, Dios les fortalezca. Por otras familias, personas y comunidades de oraciones, Dios les dé su bendición. Sigamos haciendo oración para que se acabe la guerra entre Rusia y Ucrania y haya paz. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, nuestra oración y concédenos de Dios con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, cantado. Oren, hermanos, por el sacrificio y bendiciones sea agradable ante Dios Padre Todopoderoso. Gracias.
venimos delante de ti con un cuerpo de Dios. Maestro, me hablamos en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual me va a ser entregado a la pasión tremenda de estar con pan. A pesar de lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Así está Cristo, el Cordero de Dios, que el pecado del mundo, se los invitaba a la cena del Señor.
Thank you.
Dale, combina. Thank you.
Thank you.
Gracias.